Bueno, Bueno. seguimos con Carolina, la voy a presentar. Es un honor, Carolina, presentarte, arquitecta, especialista en conservación y reuso patrimonial. Es profesora adjunta en la UBA, pero se caracteriza por dictar seminarios de patrimonio y género y taller donde habla sobre la arquitectura feminista. Carolina ha escrito varios libros también, es investigadora y organizadora del workshop Nuestras Arquitectas, junto con Inés Moisset. Así que para nosotros es un honor escucharte, Carolina. Y después, si hay preguntas, por supuesto, vamos a compartir entre todos un espacio de ida y vuelta. Bueno, primero el honor es mío por estar en este lugar, en este espacio, y agradezco a todas y a todos por la convocatoria. Creo que es muy importante esta iniciativa, muy importante este encuentro, como dije antes de que empiece oficialmente esta charla, y bueno, gracias totales. Bueno, lo que me pareció de interés compartir hoy en este encuentro que, como dije, creo que es de suma relevancia en relación al poder resignificar este patrimonio, ¿no? De este espacio urbano de La Plata, y es vinculando con lo que dijo Pedro, ¿no? O sea, cuando pensamos en nuestro patrimonio, preguntarnos en primer lugar a qué cosa estamos llamando, ¿no? Patrimonio. Esto que mencionó Pedro de que el patrimonio fue un concepto evolutivo que pasó de estar referido a edificios del pasado antiguo, que se fue ampliando a otros conceptos, que hoy toma la idea del paisaje, el territorio. Y en estos procesos de ampliación conceptual, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de la arquitecta Marina Weisman, y ella dice, y creo que es muy acertada para este encuentro, Marina dice que el patrimonio es un proyecto cultural, ¿no? Que el patrimonio no es algo que está fuera, ¿no? O que está remitido al objeto, y que es el objeto el que a nosotros nos indica sus valores, ¿no? Sino que es justamente lo contrario, que el patrimonio se construye a partir de una vocación de la comunidad y una vocación colectiva. Y en estos procesos, como les decía, de ampliación, digamos, conceptual, lo que explicó Pedro, patrimonio, como dice Marina Weisman, si es un proceso y un proyecto cultural, no estuvo desvinculado de las formas y las estructuras sociales, ¿no? Que aquí se han mencionado, claramente el patriarcado. Y que esta idea, ¿no? Si nosotros vemos o buscamos cualquier imagen de La Plata, vamos a ver cuáles son, ¿no? las referencias, quiénes han sido quienes construyeron, quienes diseñaron esta ciudad, y que también esta idea androcéntrica, digamos, esta expresión material en la ciudad en relación a quiénes fueran, ¿no? los hacedores de esta ciudad, también se verifica en cómo se construyen y se materializan estas ciudades, ¿no? Claramente la estructura urbana que presenta en general esta idea binaria, ¿no? La idea del espacio público referido al varón, esta idea de lo productivo, ¿no? Como vemos en estas imágenes, separado claramente de la vida reproductiva y de lo doméstico. Esta idea, a ver, dicotómica con la que se ha también consolidado el imaginario, ¿no? El imaginario de las ciudades. Cuando vemos también los folletos antiguos de La Plata, vemos cómo se han estereotipado las mujeres, ¿no? O sea, si vimos quiénes fueron las figuras fundantes de La Plata, en las mismas publicaciones podemos ver cuál era el rol que tenían estas mujeres en ese momento. Que en realidad este rol han sido relatos, ¿no? Han sido construcciones culturales, que creo que es lo que hoy habría que ir desandando, ¿no? Esta idea de la mujer
como la reina, ¿no? El lugar del espacio doméstico. Este contexto social, cultural, donde se desenvuelve el patrimonio, ¿no? Como también Pedro dijo, esa palabra que remite, ¿no?, a lo más profundo del patriarcado, porque patrimonio significa pater, lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? Una cosa muy fuerte como concepto, pero en estos procesos de patrimonialización, cuando hemos definido qué cosa merece ser conocida, valorada, preservada para las futuras generaciones, nos damos cuenta que hay varios procesos en donde estos objetos materiales e inmateriales se han legitimado que hoy tenemos que seguir reflexionando. Uno primero y anterior tiene que ver también con esta idea occidental y europeizante, ¿no?, con la que se han construido estos relatos. Si vemos, estos son todos los sitios del mundo de patrimonio mundial y nos damos cuenta que el mapa, ¿no?, esa cartografía del patrimonio, hoy más de la mitad de los sitios que reconocemos como patrimonio mundial están en Europa y en los Estados Unidos. Y que hay muchos, ¿no? Que hay muchos, por ejemplo en China, pero están, digamos, sometidos al patrimonio natural, con lo cual los bienes culturales, esos que cada Estado-nación demuestra, ¿no?, como valiosos, están claramente circunscriptos a Europa y los Estados Unidos. Y no quiero seguir ahondando en esto, pero además muchos sitios de América son ciudades coloniales, con lo cual este es un primer tema, ¿no?, del patrimonio, esta idea de revisar cuáles son nuestros patrimonios. A su vez, dentro de esta idea general, ¿no?, otro proceso que aquí se ha mencionado es que si vemos los sitios dedicados al patrimonio mundial en Latinoamérica, también han sido aquellas producciones de varones. Uno de estos tenemos en La Plata y la queremos mucho a la Casa Curuchet, pero digamos que de todas las figuras latinoamericanas y americanas que podríamos elegir, hoy han sido todos arquitectos varones, ¿no? Y aquí hago otra observación, que además, nuevamente, son esta idea canónica del patrimonio, son aquellas figuras masculinas, sobresalientes, lo que muchas autoras como Linda Nochlin, Pollock, han denominado el canon, ¿no?, los maestros, esta idea de canonizar algunas figuras por sobre otras. Y si vamos a nuestro territorio, en la Argentina, que hay más de 1000 monumentos históricos nacionales desde 1940, que se formaliza, pero había desde antes la Comisión Nacional de Monumentos, vemos que dentro de estos miles de objetos, ¿no?, hay 4 mujeres arquitectas: Carmen Renard, el Auditorio de San Juan; Delfina Gálvez Bunge, la Casa del Puente, la Casa sobre el Arroyo, en Mar del Plata; Alicia Casaniga, que mencionó Pedro, en la Ciudad de Buenos Aires, con la Biblioteca Nacional de la Argentina; y Mabel Lapacón Córdoba. Ahora, si analizamos esto, ¿es mucho, es poco? ¿Cuál es la dimensión, ¿no?, de estas mujeres que han sido elegidas o seleccionadas para formar parte de nuestros monumentos nacionales? Y la proporción es poca, no me alcanzó la diapositiva, pero si vemos frente a quiénes son todas estas figuras, realmente todo esto es muy escaso, ¿no? Y así podríamos ahondar. Tomé el tema también de los arquitectos y arquitectas, pero podríamos decir lo mismo con aquellas personas no profesionales que han producido obras, ¿no?, obras que merecen valorarse. En este contexto, donde hemos sintéticamente comentado, ¿no?, que esta idea de poder legitimar nuestros testimonios del pasado observa severas formas de discriminación, no solamente en relación al género, sino también a la raza. Podríamos hacer todo esto muy extensivo, pero en términos patrimoniales a las diferentes producciones arquitectónicas, urbanas. ¿Qué cosa nos permite la perspectiva de género, ¿no? Porque es un concepto
que puede incluirse en montones de disciplinas y que puede expandirse a muchas otras temáticas. En el caso de patrimonio, la perspectiva de género es aquella que nos permite interpelarnos acerca de estos procesos de patrimonialización, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién tiene el poder de decir? ¿Quiénes lo disfrutan? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes son aquellas personas que construyen nuestras identidades colectivas? Eso es lo que nos permite la perspectiva de género y amplío a otros conceptos que también nos ha aportado el feminismo, como las perspectivas interseccionales, ¿no? Aquellas que permiten saber que estos desequilibrios no solamente actúan desde el género, sino también interceptados por otras formas de discriminación, ¿no? La raza, aquí se ha nombrado la discapacidad, etc. Muy bien, desde este enfoque, la perspectiva de género es aquella que nos permite revertir estos fenómenos de desigualdad y permitir que todos los colectivos sociales de una comunidad tengan acceso y representación al patrimonio cultural. Esa definición la construí en algunos años, porque no existía aplicar al patrimonio, pero más o menos es eso. Y esto, que es un conflicto, también es un desafío y una oportunidad, por eso me gusta estar acá. Y hay muchas formas de revertir estos procesos, ¿no? Una primera tiene que ver con la visibilización. Esta, siempre me gusta mostrarla porque generó cero pesos, ¿no? Este apagón feminista en el Museo Nacional de Bellas Artes, que exhibió la desigualdad, ¿no? Una acción creativa, ¿sí? Con pocos recursos y que fue muy potente. Otras, aquí se han nombrado los workshops y muchas otras cosas que hago con Inés Moisset también, en pos de poder visibilizar la obra de las arquitectas, la Biblioteca Nacional, Cementerio de la Chacarita, quien ha estado en Buenos Aires, ha pasado cientos de veces por muchas de estas obras que son patrimonio histórico nacional, que poco sabemos que fueron construidos por mujeres arquitectas, ¿no? Poder visibilizar, el poder dar a conocer. Y no solamente también estas historias oficiales, ¿no? Que construyeron el patrimonio, porque estamos hablando de arquitectas, mujeres profesionales, formadas, blancas, no quiero decir burguesas, pero sí de una determinada clase, ¿no? Estas otras mujeres que también han construido nuestro patrimonio, ¿no? Cientos, y también quiero aquí sumar en términos patrimoniales los pueblos originarios. Pedro ha hecho montones de acciones en relación a la música, a las prácticas culturales afrodescendientes, y también, por supuesto, como se ha mencionado, a los colectivos LGTBQI+, ¿no? O sea, cómo todas estas identidades han habitado históricamente en nuestras ciudades, y creo que esa huella merece la pena valorarse y rescatarse, ¿no? Porque también, como mencionó, no lo puse a Carlos, a los Jauregui, porque sabía que Pedro los iba, con su corazón platense, a mencionar, pero son, quiero decir, los hermanos platenses, un orgullo nacional, ¿no? Sin ellos nada, muchas de las cosas que hoy estamos dando no estarían. Pero que también volvamos a mencionar que muchas mujeres que han habitado el espacio público hacia la búsqueda de derechos, también permitieron que muchas otras cosas que hemos padecido, en este caso las madres, abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres valientes que ocuparon el espacio público, ¿no? Lo reclamaron de allí, permitieron cambiar de algún modo y torcer el curso de la historia, ¿no? El caso de los Jauregui, de las madres, y de muchas otras. Con lo cual les muestro brevemente el ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo, pero esto que me gusta terminar con este final feliz, que es el de la Casa del Puente, que, como dijo Pedro, es una de las tres obras más publicadas de Argentina. Está en todos los libros de historia del mundo, ¿no? La más publicada, una de las más conocidas. Hace unos años fui con mi hija, estuvimos una tarde en la Casa del Puente, que había sido hacía poco vandalizada y quemada,
La casa tiene un museo de sitio, la casa es monumento histórico, es municipal, provincial, nacional, tiene tres niveles y además es sumamente importante en el mundo. Y veo que además de su restauración tenía un museo de sitio, ¿no? Y cuando me acerco veo todas estas menciones que son muy válidas, ¿no? Esta idea de espacio patrimonial, reserva ambiental urbana, paisaje cultural, no le faltaba ninguna excepción del patrimonio. Y en ese mismo instante, como contrapunto de esto, fue la máxima excepción que la casa había sido nombrada y también había sido inaugurada, ¿no? por el municipio, por todas las digamos, instituciones en esta restauración exterior a nombre del arquitecto Mancio Williams. Cuando volví de las vacaciones, intenté poder armar un proyecto, generar una... En ese momento también había empezado, como dijo Pedro, a dictar este patrimonio al Seminario Género hace unos años en la Universidad de Buenos Aires, y armé un nuevo informe patrimonial a partir de esto, ¿no? De que si miramos y revisamos la historia y generamos, echamos luz sobre eso, nos damos cuenta de que no había sido solamente Amancio Williams quien diseñó la casa, ¿no? También había sido Delfina Gálvez, coautora de esta obra. A partir de eso, busqué las declaratorias, la casa estaba claramente listada solo a nombre del arquitecto Amancio Williams, ¿no? Con mucha precisión, ¿no? Esta idea de la obra sobresaliente, importante, moderna, su aporte estético, insoslayable y conceptual, pero solamente a nombre de Mancio Williams. Y a partir de allí busqué toda la documentación, la obra fue publicada en conjunto, estaban los carteles de obra, estaban los planos, estaban los archivos, estaba todo esto, y también estaban las fotos de otra gran artista que nacionalizamos, ¿no? Gretz Stern, que estudió en la Escuela Bauhaus, pero que vivió toda la vida aquí en Ramos Mejía, y que fue una de las fotógrafas más relevantes de la arquitectura moderna, que ya relevó todo el proceso de la casa, ¿no? Y aquí la vemos a Delfina Gálvez Bunge construyendo la Casa del Puente. Pero sin embargo no estaba en la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. En ese momento, con todo este material, presento un proyecto a la Comisión Nacional de Monumentos, que lo elabora, lo analiza y se expide, ¿no? Y se expide, y pongo esto básicamente porque la Comisión de Monumentos expresa un par de conceptos que vale la pena recuperar, ¿no? Cuando dice, bueno, reconocemos la autoría de la arquitecta Delfina Gálvez en el monumento histórico Casa del Puente, conforme la documentación que yo había presentado, y expone que esta omisión responde a la generalizada invisibilización del aporte de las mujeres al patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, y que la más que oportuna presentación motiva la revisión de las autorías de los monumentos o bienes declarados en el marco de la ley, que es la Ley Nacional de Monumentos, a fin de impedir la repetición de estas intencionadas omisiones. Eso creo que es un cambio de paradigma en la mirada. Esto en el mundo ha ocurrido en pocas obras. Una fue el pabellón de Barcelona, y otra es esta. Pero lo más interesante fue que, bueno, todo esto tuvo mucha repercusión el 8 de mayo, de marzo, perdón, para celebrar el Día de la Mujer. La comisión consiguió las fotos de Gretz Stern, las difundió, y dentro de los mensajes, ¿no?, que ocurrieron en estas redes sociales, por lo menos les comparto el que a mí más me llegó, que fue el de su hija, Inés Williams, ¿no? Inés Williams escribió en ese Facebook, en ese momento: esa mujer, mi madre, extraordinaria en todos los sentidos, libre para su tiempo, soy la tercera de los 8 hijos que tuvo, me gusta pensar que en esta foto mamá está embarazada de mí, nací en el 45, año de terminación de la Casa del Puente, mamá murió
a los 101 años, lúcida y viva, atenta al mundo y a sus cambios. Muchas gracias por recordarla. Bueno, creo que esto, que las palabras de su hija sintetizan el valor y el esfuerzo que se necesita y cuál es el sentido real de poder de construir esta visión sesgada, reductiva en relación al patrimonio, ¿no? Expandirla, en este caso estamos hablando de las mujeres y poder expandirla, ¿no? E interpelarnos en relación a estos cinco sabios que, por supuesto, no tienen dudas, ¿no? O sea, no es un tema de no poder celebrar estas cinco personas, ¿no? Sino de poder reflexionar acerca de cuántas otras identidades que han habitado y contribuido a La Plata hoy merecen estar allí, ¿no? Esa es una dimensión. Y otra, creo que también es poder interpelarnos o poder resignificar el concepto de sabiduría. Que esta elección de esas personas no sean, como en el caso del patrimonio, solamente estos referentes icónicos o sobresalientes, ¿no? Muchas mujeres que no han podido, por esta misma situación de discriminación o identidades, a ser, no sé, las rectoras universitarias, las presidentas, las intendentas, digo, no es el caso de La Plata, pero quiero también abrir la reflexión a este sentido, merecen ahí estar en alguno de estos lugares, ¿no? O sea, el poder también de construir el qué cosas o a través de qué acciones estamos legitimando las posibilidades de abrirse a producir otras nuevas miradas del patrimonio. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartir y espero que este espacio urbano también permita, creo que esta iniciativa, vuelvo a celebrarla, creo que nos permite volver a pensar, o sea, generar acciones concretas para acompañar a estos cinco sabios, ¿no? O sea, creo que la acción más importante no es la de no asumir que estas cinco personas han generado un aporte en la ciudad, sino el ver también cuáles otras o aportes estamos dejando por fuera, ¿no? Creo que ese es el sentido más importante, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Espero que lo que les dije no sea ninguna respuesta, sino que podamos hacernos todas las preguntas que podamos, porque la ciudad de La Plata, que para mí es una de las más lindas del mundo, se lo merece.